Adelante. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestros ponentes, que ahora voy a pasar a presentar. Y, por supuesto, muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través del canal nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, a través del canal nacional de YouTube. Nos hemos convocado esta tarde para hablar, sin duda, de uno de los temas más apasionantes, si me lo permiten, pero también más desconocidos. Hablamos del cáncer masculino, hablamos de la atención integral del cáncer de próstata. Pretendemos con esta charla dar visibilidad a ese problema, a esta enfermedad que muchas veces, muchos de los que la padecen son reacios incluso a dar ese primer paso y a ir al médico, ¿no? Para saber, para averiguar qué les está pasando. Precisamente con esta charla pretendemos acercar ese problema, pretendemos acercar la enfermedad y, por supuesto, darle visibilidad. Tirando de frase periodística, me atrevo a decir que lo que no se cuenta no existe, con lo cual vamos a que exista este problema, acercar, como digo, este problema y a darle visibilidad. Voy a empezar con una cifra. El pasado 11 de junio se celebraba el Día Mundial del Cáncer de Próstata, el más extendido entre los hombres. 35.764 nuevos casos, según el último informe en cifras del cáncer en España de la Sociedad Española de Oncología Médica, del SEM. Bienvenidos a nuestros ponentes, ponentes de lujo, la verdad. Estoy encantada de compartir esta pantalla con todos ellos, ¿no? Contamos con la presencia del presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres, con Pedro Pastor Villegas. Bienvenido, buenas tardes, Pedro, encantada de que estés aquí. Buenas tardes, Sonia y acompañantes. Sí. Con el doctor Pablo Borrega. Pablo, encantadísima de volver a coincidir contigo. Él es el jefe del servicio de oncología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Gracias, Pablo. Con la doctora Inmaculada Bravo Fernández. Ella es la jefa del servicio de urología del Complejo Universitario de Cáceres. Bienvenida, Inmaculada. Buenas tardes, gracias. También con el doctor Ricardo Collado Martín. Doctor Collado, buenas tardes. Él es oncólogo de la unidad de urooncología del Hospital Universitario de Cáceres. Un placer tenerle aquí, doctor. Buenas tardes, muchas gracias igualmente. Con Lorena Alonso Rivas, ella es la psicóloga oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Lorena, gracias. A ti, buenas tardes. Y contamos también con la presencia de José Andrés Santos Robledo. Él es el responsable en Extremadura del laboratorio Janssen. Y además les tengo que recordar que este evento está patrocinado precisamente por estos laboratorios. Muchas gracias, José Andrés. Gracias a ti, Sonia. Buenas tardes. Sin más dilación, porque además estarán expectantes a que empiece esta charla, le voy a dar paso al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, a Pedro, para que él sea el encargado de darnos la bienvenida. Pedro, tienes la palabra. Bien, Sonia, pues reiteraros las buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan, a todos los que nos acompañáis esta tarde. Mis más sinceras gracias. Esta acción no sería posible sin el patrocinio de Laboratorios Janssen, y yo me permito dar paso, antes de centrar y hacer mi introducción del tema, a la persona don José Andrés Santos Robledo, que es el delegado director regional de Relaciones Institucionales de Janssen y que, bueno, pues nos quiere dirigir unas palabras. Muchas gracias, Pedro, muy amable y muy buenas tardes a todos, ¿no? Gracias a la Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres por esta invitación. Gracias también a los profesionales sanitarios que van a participar en esta jornada, al doctor Pablo Borrega, la doctora Inmaculada Bravo, doctor Ricardo Collado y Lorena Alonso. Creo que, bueno, que nos dediquen parte de su valioso tiempo a este tipo de jornadas, ¿no? A enseñarnos cómo manejar y cómo entender mejor esta patología es de agradecer, con lo cual, muchísimas gracias a los profesionales. Y también, como no, a los asistentes que están al otro lado de la pantalla, porque esto es para ellos, y si no es por ellos, pues esto tampoco tendría sentido, ¿no? Con lo cual, también muchísimas gracias a los asistentes. Unos minutos simplemente para explicar por qué una compañía farmacéutica, ¿no?, que se dedica a vender fármacos, a vender medicamentos, patrocina este tipo de eventos, ¿no?
Pues nada, a ver, Janssen, como ustedes saben, es la división farmacéutica de Johnson & Johnson. Y Johnson & Johnson, bueno, pues hace ya 130 años que nació, y hace más de 80 años sus tres hermanos fundadores, aunque no se llama Johnson & Johnson & Johnson, se llama Johnson & Johnson, pero eran tres los hermanos que la fundaron, crearon un credo donde, bueno, pues se marcó cuál era nuestra forma de trabajar, nuestra filosofía de compañía y nuestra forma de ver este mundo, ¿no? Entonces, lo más importante de ese credo se puede resumir en dos ideas fundamentales, ¿no? La primera, la investigación. Janssen o Johnson & Johnson es una compañía eminentemente investigadora y nos dedicamos a intentar buscar soluciones a patologías graves que todavía tienen necesidades no cubiertas, ¿no? En el ámbito del cáncer, de la hematología, del VIH, de la depresión, de la psiquiatría. Es decir, patologías muy graves que todavía no tienen solución. E intentamos poner a disposición de los profesionales sanitarios pues, tratamientos que puedan aliviarlos, ¿no? Pero en Janssen, además de investigar, tenemos una cosa muy clara, ¿no? Y es que ser paciente es solo cuestión de tiempo. Y todos vamos a acabar siendo pacientes alguna vez. Y un paciente pues, es una persona, ¿no? Entonces, está muy bien investigar, está muy bien dar solución a la enfermedad, pero hay que también ver lo que podemos hacer por la vida de las personas. Y es ahí donde surgen proyectos colaborativos con entidades como la Sociedad Española contra el Cáncer, para dar esa solución a la vida de las personas, ¿no? A intentar ayudarlos a tratar la enfermedad y a mejorar sus aspectos vitales. Bueno, de ahí surgen proyectos como esta jornada, surgen proyectos como el que hemos iniciado primeros de junio, también con la Sociedad Española contra el Cáncer, en el ámbito de evitar el tabaquismo, ¿no? De la campaña contra el consumo de tabaco y todos los proyectos que van alrededor de la sociedad y de la persona, ¿no? Porque, bueno, pensamos que una sociedad más sana será una sociedad más feliz y será una sociedad, si cabe, más justa, ¿no? Y me gustaría acabar terminando lo que decía Albert Jobel, que en paz descanse, y es que él decía que mis padres me dejaron una sociedad mejor que la que ellos recibieron, y eso es lo que yo le debo a mis hijos, ¿no? Por eso en Janssen nos levantamos todos los días para intentar conseguir este objetivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, vos, Andrés. La verdad es que es una bonita filosofía. Vamos a comenzar ya con la primera parte de esta charla. No sin antes, y con la naturalidad que me caracteriza, de preguntarle a Pedro si quiere tomar la palabra antes de que demos paso a la creación de la unidad. Sí, vale. Bueno, yo brevemente, para introducir el tema, pues, ¿por qué este título que hemos puesto a este webinar, ¿no? Cáncer en masculino, ¿no? Atención integral del cáncer de próstata. Pues está muy claro, ya lo ha dicho Sonia, es el segundo cáncer más diagnosticado en nuestro entorno y el primero en varones. O sea que pensamos en cáncer y masculino y nos viene cáncer de próstata. Los datos que has dado de la Sociedad Española de Oncología Médica, en primer lugar, sitúan al cáncer de colon y recto con 43.581 casos y en segundo lugar viene el cáncer de próstata con 35.760 casos y en tercer lugar el cáncer de mama. Digamos, son los tres cánceres principales, colon y recto, hombres y mujeres, próstata a varones y el cáncer en femenino, digamos, pensamos en la mujer. La buena noticia es que los cánceres de próstata que se diagnostican son localizados, lo que hace que los pacientes pues, sean susceptibles de técnicas de cirugía, de radioterapia. Esto permite pues, una mayor supervivencia. Solo un 10% de los casos que se diagnostican lo hacen ya en fase de metástasis. Pero también sabemos que un 30% de los casos que son localizados acaban diseminándose y siendo ya cánceres de próstata generalizados. Eso en cuanto a incidencia. En cuanto a la prevalencia, que es el número de pacientes afectados en los distintos estadios de la enfermedad, pues también es el cáncer más prevalente en varones, concretamente un 24,3%. En un periodo, en el 2020, se estimaba que había en España 260.000 pacientes de cáncer de próstata. Y después, en tercer lugar, la supervivencia, el cáncer de próstata. Sabemos que ocupaba el tercer lugar como responsable del número de fallecimientos
de varones en España. Estamos hablando de un cáncer, por tanto, como hemos dicho y reiterado, muy frecuente. Pero hay que destacar también que la tasa de mortalidad se está reduciendo de forma progresiva. Esta es una buena noticia. La supervivencia neta a los 5 años pues está ya alrededor del 90%. Es de las más elevadas entre los tumores. Si este era el porqué de esta acción que estamos haciendo esta tarde de sensibilización, y yo me hago la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué esta acción, no? Pues ya habéis hecho alusión, Sonia, a la celebración del Día Mundial del pasado día 11, pero yo quiero, desde este altavoz que tenemos esta tarde, decirle a la sociedad que no podremos combatir el cáncer de próstata si no sensibilizamos a los hombres, que acudir al urólogo debiera ser ya tan normal como que las mujeres acuden al ginecólogo. Es decir, que aún sigue siendo un tema que pasa desapercibido. Por eso estamos hoy aquí. Sin embargo, la concienciación de la importancia del cáncer de próstata, sobre todo del diagnóstico precoz, va calando, afortunadamente, en la sociedad española. A los hombres les sigue aún dando vergüenza hablar de esta enfermedad, sobre todo por los efectos secundarios que puede acarrear, como la incontinencia o la impotencia sexual. Habitualmente el cáncer de próstata se diagnostica en pacientes que no tienen síntomas, por alteraciones en la analítica o en el tacto rectal, incluso cuando el cáncer está en fase avanzada. Por tanto, hay que dar nuestro primer mensaje, que no debemos de esperar los hombres a orinar mal o a presentar algún problema de disfunción sexual para ir al urólogo o la uróloga. Sabemos que los hombres, yo ya los años que llevo en la asociación, no quieren hablar sobre la próstata y que además menos aún del cáncer de próstata. Yo llevo unos años en la asociación y esto es lo que voy viendo, por lo menos por nuestra comunidad. Yo sigo, creo que pienso que esta enfermedad todavía sigue siendo un poco tabú, ¿eh? Un poco tabú, y yo creo por tres razones, porque una de ellas es el miedo y la incertidumbre. Ante un posible diagnóstico de cáncer hay miedo e incertidumbre por los efectos que esta enfermedad puede provocar en el órgano sexual masculino. Y porque también, de lo que oigo, las pruebas diagnósticas para llegar a un diagnóstico claro son incómodas. Ahora, los doctores que nos acompañan y la doctora Inmaculada Bravo, pues nos van a informar y yo creo que van a quitar mucho tópico y muchos mitos que hay. Yo creo que los hombres, y lo digo claro, no buscan en general soluciones, no se informan igual que las mujeres, no acuden a las charlas que damos y no se quejan. Le siguen dando reparo, vergüenza, pudor, incluso que le hagan un tacto rectal. A largo plazo yo creo que todo esto construye pues un muro de complejo que puede tener consecuencias fatales para la salud. Por tanto, pues eso, los que saben de cáncer de próstata son los urólogos que nos acompañan, los oncólogos. Ellos nos van a buscar la mejor solución individualizada a cada caso con una valoración y un diagnóstico precoz, adaptado a cada caso. Hay que disminuir la mortalidad y conseguir un aumento de la supervivencia. También muy importante, considero aquí la presencia de la compañera Lorena, que la psicooncología de acompañamiento y apoyo que prestamos desde la asociación se tiene que potenciar en todos los sentidos. ¿Cómo? Pues dándonos más a conocer y también recibiendo más derivaciones de estos especialistas que están en su día a día en la clínica, en la asistencia diaria. El cáncer es una enfermedad grave. De entrada, la persona se pone en situación de alarma. La atención sanitaria es lo fundamental para salvar la vida. Pero creo que este diagnóstico, el de próstata, como en la mujer, el de mama, el de otros cánceres, sitúa al paciente en unas alarmas y en unas consecuencias emocionales, familiares, sociales, económicas. Para todas ellas yo ofrezco los servicios de la Asociación Española contra el Cáncer, porque ahí estamos para apoyar y tratar de forma individualizada. Y todo esto lo conseguimos y
no me canso de decirlo, pues gracias a nuestros socios y voluntarios. Así que yo ya me callo y, centrado el tema, adelante. Muchísimas gracias, Pedro, porque la verdad es que has hecho un resumen maravilloso para introducir lo que va a ser ahora el debate, ¿no? Vamos a dar comienzo a la primera parte, a lo que hemos denominado la creación de la unidad uro-oncológica. Y para ello le voy a pedir al doctor Borrega, a Pablo, bueno, que nos hable, ¿no? ¿Qué es eso de la unidad uro-oncológica? Me parece bastante interesante. Y le lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué motivó a incluir a un oncólogo dentro de este equipo de uro-oncología con un formato muy diferente al que se trabaja en el resto de patologías? Pablo. El origen de la unidad se fundó en el año 2014, tiene ya 7 años, y básicamente tuvo dos motivos. Primero, era el signo de los tiempos y que no tenía mucho sentido el que especialistas que se dedicaban al tratamiento de la misma patología hicieran cosas diferentes y probablemente de forma diferente. Y en segundo lugar, pues porque por la intensa amistad que yo tenía con el jefe de servicio de urología, lo cual pues allanó muchísimo el camino a la hora de sentarnos a la mesa, básicamente porque en ese momento de algo que era un cáncer que durante muchísimos años había estado parado, no había habido avances, básicamente el tratamiento era la castración, que duraba una temporada, y cuando progresaba a la castración, los oncólogos le poníamos quimioterapia, que era muy poco eficaz, y bueno, pues que las supervivencias eran muy escasas, en un momento determinado empiezan a salir fármacos muy, muy, muy efectivos y muy rápidos. En ese momento que nos planteamos fue hacer una consulta conjunta que se centrara fundamentalmente en que el objetivo de la consulta era el paciente y que el cáncer era un proceso global, no que era ahora lo ve un especialista, cuando progresa lo ve otro especialista y si se necesita de otro especialista, pues mejor. Decidimos aunar sinergias. En un primer momento la abrimos de próstata porque era lo que en ese momento había un avance que merecía la pena compartir los unos con los otros. Con el tiempo esa consulta fue creciendo y luego vimos que la experiencia era tremendamente positiva y que eso se podía hacer absolutamente extensivo a toda la patología uro-oncológica. De hecho, la consulta se llama consulta de uro-oncología de alta complejidad, nombre que se le debe al doctor García, se sigue llamando igual y se la llama igual en todos los foros. Y luego la doctora Bravo se unió con la patología renal y con la vejiga y se hizo una unidad integral que abarca toda la uro-oncología. ¿Qué ha pasado? Hombre, pues ha pasado lo que pasa cuando dos especialistas comprometidos con el que está enfrente y centrados en el que está enfrente, pues que el enriquecimiento del uno hacia el otro y de las sinergias del uno hacia el otro, pues hace que la consulta varíe absolutamente lo que es el enfoque del tratamiento del paciente. Es decir, yo me siento con usted y en un momento determinado puedo necesitar que se me calme el dolor, donde quizá tiene más habilidades por formación el oncólogo, pero puede que en un momento determinado tenga una retención aguda de orina porque la próstata me está comprimiendo el cuello de la vejiga y necesito que el urólogo me solucione el problema. Puedo tener un problema familiar, haber creado un problema familiar y visto entre los dos que me llevan, me siento más seguro de que no me falta ningún escalón a la hora de lo que es mi tratamiento, de un tratamiento personalizado. Y he de reconocer que hicieron una magnífica labor los tres. Falta el doctor Olivares, que ha sido papá, enhorabuena. Han hecho una magnífica labor, han ido creciendo con el tiempo, han creado un comité de tumores que puedo decir que es de una calidad absolutamente excepcional. Yo que ya tengo muchos años y tengo cierta experiencia en el tratamiento de tumores urológicos, pocas veces tengo la oportunidad de asistir, pero sí tengo la oportunidad de leer sus actas. Y bueno, pues he de decir que las decisiones son de una calidad asistencial que he visto en pocos sitios. Somos la única unidad como tal que hay en España, la única, como tal, urólogo y oncólogo en la consulta, no la hay en ningún sitio. Y luego, bueno, pues hemos ido creciendo y nos hemos ido exigiendo los unos a los otros.
y hemos ido aportando lo que las mayores fortalezas que teníamos uno a las mayores fortalezas que teníamos los otros. Te puedo decir, a modo de ejemplo, el cambio radical hacia la excelencia que ha supuesto, por ejemplo, las medidas de diagnóstico que ha implementado el servicio de urología. Puedo decirte que son absolutamente de una calidad que se puede comparar a cualquier sitio. Luego la podrá comentar la doctora Bravo. Lo que se han acortado los tiempos de diagnóstico, los tiempos quirúrgicos, los tiempos a consultas que se precisaran. Y bueno, pues básicamente la oncología es lo que tenía más fondo, tenía más experiencia, pues era sobre todo en la experiencia de la investigación clínica y los ensayos clínicos. Y los introdujimos dentro de la unidad. Yo creo que es una de las grandes fortalezas de la unidad, es decir, urooncólogos, si queremos llamarlo, porque son amigos, participando en ensayos clínicos internacionales de primer nivel, seleccionando pacientes y que probablemente en este momento en la unidad más del 20% de los pacientes que atienden tienen acceso a ensayos clínicos que luego se convierten 5 o 6 o 8 años después en un tratamiento estándar, yo creo que eso le da a la unidad una relevancia que, pues que pocas unidades pueden decir lo mismo. Básicamente ha sido la historia de que es la unidad, particularmente pues me siento muy, muy orgulloso de la decisión que se tomó en su momento, creo que fue tremendamente acertada y tremendamente sensata, es decir, en un momento determinado decidimos renunciar para crecer, renunciar cada uno a nuestra parcela para que creciéramos todos. Yo creo que 7 años después esto ha dado sus frutos y he de reconocer el gran esfuerzo que han hecho ellos. Particularmente pues me siento muy orgulloso, Sonia. Pues la verdad es que después de escucharle solo me resta decir que es todo un éxito y que enhorabuena, ¿no?, por ese proyecto de 7 años que se ha puesto en marcha y que al final redunda en beneficio del paciente sin duda alguna. Y de ahí me voy a la doctora Inmaculada Bravo y pongo sobre la mesa la importancia de los equipos multidisciplinares en este tipo de consultas, ¿no es así, doctora? Sí, claro, es importante, pero vamos, yo creo que ya el doctor Borrega lo ha contestado todo, es decir, que se implantó por los motivos que le ha dicho y lo que hemos visto es que los beneficios que hemos encontrado con esta consulta multidisciplinar pues son, resumiendo un poco, ya digo, lo que ha dicho el doctor Borrega, es que al paciente le estamos evitando consultas innecesarias. También le estamos evitando el hacerle pruebas o repetirle pruebas también de manera innecesaria, ya que en una sola consulta pues se ve de una manera, de una forma global. Y además el paciente también te transmite su satisfacción, es decir, el paciente está contento pues por dos motivos. Porque se le está viendo bien, se le está viendo de una manera global, como digo, y además siempre le está viendo la misma persona o las mismas personas, que es una cosa que a los pacientes les agobia mucho, que cada vez que va a la consulta, y sobre todo cuando tiene patología de esta envergadura, de esta importancia o de esta gravedad, bueno, pues que sea la misma persona, el mismo médico quien le atiende, y también se crea un vínculo, una relación un poco más personal. Yo, pues hemos acabado. Hemos acabado con esta primera parte y ya metidos en esta segunda, que además continuamos con la doctora Inmaculada Bravo, en esta segunda parte que le hemos denominado la atención integral en el cáncer de próstata, pues para que nuestros oyentes y televidentes sepan qué es eso, qué es la próstata, cuál es su función y dónde está localizada, para que contextualicemos bien. Doctora Inmaculada Bravo. Vale, bueno, la próstata es una glándula que forma parte del aparato genital masculino. Se encuentra localizada justo por debajo de la vejiga y justo por delante del recto, ¿de acuerdo? Y la función que tiene es, junto con los testículos y con las vesículas seminales, de formar el semen. Luego también, pues para comprender un poco los síntomas que nos puede dar un cáncer de próstata, tenemos que saber que a través de la próstata va la porción prostática de la uretra, que es la que nos va a unir la vejiga con el resto de la uretra. Es un poquito, esto ya pues para ponernos en contexto yo creo que nos sirve.
¿Y cuáles serían esos síntomas de un posible cáncer de próstata? Bueno, pues un paciente con cáncer de próstata puede tener desde ningún síntoma, que es lo que pretendemos diagnosticar al paciente en ese momento, es decir, un paciente asintomático, o bien tener síntomas similares a los que padece un paciente diagnosticado de una hiperplasia benigna de próstata, que es una patología que habitualmente suelen tener prácticamente todos los varones porque se va desarrollando con la edad, que aparece por el aumento de tamaño de la próstata, que lo que hace es comprimir esa uretra que pasa a través de la próstata, dando lugar a síntomas de tipo obstructivo y también síntomas de tipo irritativo, como sería dentro de los obstructivos o de vaciado, sería dificultad para orinar, un chorro entrecortado, sensación de vaciado incompleto de vejiga, y aquellos síntomas irritativos o de llenado vesical, como son la urgencia, incluso la incontinencia, y luego ya cuando el tumor está en un estadio más avanzado, pero avanzado desde el punto de vista local, pues a lo mejor también el paciente puede presentar síntomas como la hematuria, que vendría a ser sangre en la orina, la hematospermia, como es sangre a nivel del semen, esto sería por sobre todo también por afectación de vesículas seminales, y luego también podría tener una clínica similar a la que se padece cuando un paciente tiene una infección de orina. Ardor, escozor, molestias durante la micción, y ya en estadios más avanzados, cuando ya el tumor pasa a ser un tumor ya metastásico, bueno, pues ya aparecerían todos aquellos síntomas que el paciente puede tener en función de donde tiene localizada la metástasis. Dolores óseos, cuando el tumor está localizado a nivel óseo, también puede tener edemas, inflamación a nivel de miembros inferiores por afectación ganglionar, aumento de los mismos y compresión de los vasos, e incluso ya cuando la afectación produce una compresión medular a nivel ya de tipo nervioso, pues también los pacientes pueden manifestar el tumor con pérdida de fuerza a nivel, por ejemplo, de miembros inferiores. O sea que el rango de síntomas pues es muy grande, de cero a todo. Me gustaría también, para que la gente que nos está escuchando sepa qué es eso de la PSA, doctora, a qué edad se debe realizar y cada cuánto tiempo hay que repetirlo en el caso de que la PSA sea normal. Vale, bueno, antes de hablar, de decir cuándo hay que realizar a un paciente un PSA, lo primero que voy a decir es que, como ha dicho muy bien, no recuerdo el nombre, perdón, ¿cuándo hay que ir al urólogo? Lo primero que tiene que saber un varón es cuándo tiene que ir al urólogo cuando él es asintomático. Es decir, hay que recomendar al varón, siendo asintomático, tiene que acudir al urólogo entre los 40 y 50 años de edad. Entonces, una vez tú tienes al paciente en tu consulta, ¿a quién le vas a solicitar tú un PSA? Bueno, pues tú le vas a solicitar un PSA a todos aquellos varones que tienen riesgo de padecer un cáncer de próstata. ¿Y a quiénes serían? Bueno, pues a partir de los 50 años, pues a todos los pacientes, porque se ha visto que este tumor va en relación con la edad. Luego, pacientes menores, es decir, de 45 años, aquellos que tengan antecedentes en su familia de cáncer de próstata, y también aquellos que tengan ascendencia africana. Y pacientes de 40 años, a partir de los 40 años, aquellos pacientes que presenten mutaciones BRCA, que esto de la mutación BRCA quizás lo pueda explicar un poquito mejor bien el doctor Collado, bien el doctor Borrega, porque saben bastante más que yo sobre este tema. Y luego, y también tenemos que tener en cuenta una cosa a la hora de tú pedir un PSA a un paciente. O sea, tú se lo vas a pedir a aquel paciente que tiene un riesgo de cáncer de próstata, pero que además también tienes que tener en cuenta el estado de ese paciente, el estado general de ese paciente, es decir, tienes que tener en cuenta la esperanza de vida del paciente y la comorbilidad del paciente, porque tú puedes diagnosticar a un paciente de cáncer de próstata, pero luego, a lo mejor, porque tiene una esperanza de vida corta por edad o por comorbilidad, aunque tú se lo diagnostiques, no se lo vas a poder tratar. Es decir, aquel paciente que tú se lo vas a diagnosticar y se lo vas a poder tratar. ¿Cuándo vamos a repetir a un paciente un PSA? Bueno, pues antiguamente, hasta hace unos años, era como café para todos. Es decir, tú, aquel paciente que tenía un PSA normal, le repetías el PSA de manera anual. Hoy en día no, porque se está evitando el hacer un sobretratamiento de cáncer de próstata. Entonces, tú se lo vas a repetir a aquellos pacientes que tienen un PSA mayor de 1, aquellos pacientes mayores entre 40 y 60 años que tienen un PSA mayor de 1, o aquellos pacientes que tienen un PSA mayor de 2 por encima de los 60 años cada 2 años. Y luego, al resto de pacientes que tienen un PSA normal, les vas a repetir el PSA cada 8 años. Eso es lo que a día de hoy nos están diciendo nuestras guías.
Antes de saltarme e ir a Lorena, que me interesa mucho saber por qué a los hombres les cuesta tanto ir al psicólogo, voy a recalar en el doctor Ricardo Collado y le voy a preguntar a qué pacientes con cáncer de próstata hay que realizarles un estudio genético. Bueno, realmente yo creo que en ese sentido podemos diferenciar dos tipos de grupos de pacientes. Por un lado, habría que ver aquellos que creamos que pueden tener un síndrome hereditario. ¿Cuáles son estos pacientes? Pues son aquellos pacientes que debutan con un cáncer de próstata a una edad muy joven, normalmente menor de 50 años. Aquellos pacientes que, aún no siendo tan jóvenes, tienen una historia familiar de padres, hermanos con cáncer de próstata. O incluso varones sanos en los que en su familia haya antecedentes de cáncer de próstata u otro tipo de cáncer relacionados, como son la mama, el ovario en la mujer, incluso el páncreas. Eso por un lado. Por otro lado, actualmente, debido a los nuevos avances terapéuticos, creo que podemos añadir otro grupo de pacientes, que son los pacientes que ya son metastásicos. ¿Por qué? Porque se ha visto que entre un 10 y un 20% de los pacientes van a presentar alteraciones, como decía Maculada, en los genes de la vía de reparación del DNA, el BRCA1, el BRCA2, y actualmente ya existe un fármaco pendiente de aprobación, pendiente de ponerle precio, pero existe ya un fármaco que está ya dirigido a este tipo de pacientes. En cualquier caso, en cualquiera de los dos grupos de pacientes, creo que por las implicaciones en la vía germinal, es decir, por las implicaciones que puede tener tanto en el paciente como en su familia, habría que derivarlos a las unidades de consejo genético. En este caso, en nuestro hospital tenemos una unidad muy potente, una unidad que lleva haciéndolo muy bien muchos años, y es una unidad que, además de hacerte el diagnóstico, hace un buen asesoramiento a la familia. No sé si con eso consigo contestarte. Por supuesto que sí, y además me asalta otra pregunta, ¿no? Que si ha habido algún avance en los tratamientos para retrasar la aparición de la metástasis, que también creo que es un tema que interesa bastante, ¿no? El tema de la metástasis. Efectivamente, la verdad es que hasta hace relativamente poco tiempo estábamos carentes de algún tipo de tratamiento en esta situación. De hecho, actualmente ya tenemos tres fármacos, uno es de Janssen, precisamente. Y en principio lo que han conseguido estos tratamientos son tanto retrasar el tiempo de aparición de metástasis en torno a unos 2 años, un poquito menos, y también han demostrado un aumento de la supervivencia global, disminuyendo el riesgo de muerte en torno a un 30% de los pacientes. Es verdad que estos fármacos no valen para todos los pacientes, son fármacos muy determinados para un grupo de pacientes y son para pacientes en los que su PSA aumenta de una determinada manera. Es decir, que aquellos pacientes cuyo PSA no aumenta muy rápido, quizás estos fármacos no serían muy útiles. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos pacientes suelen ser asintomáticos, como hemos hablado. Entonces, es verdad que estos fármacos no están exentos de efectos secundarios. Es verdad que se toleran bien y los efectos secundarios más frecuentes suelen ser la hipertensión, el cansancio, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que son pacientes asintomáticos, con lo cual habría que hacer un balance riesgo-beneficio de a quién se los ponemos y a quién no. Muchas gracias, doctor Collado. Lorena, ¿por qué a los hombres, a los varones, les cuesta más acudir al psicólogo? ¿Tienes tú la clave? Bueno, pues lo que sí tenemos claro es que se debe a una construcción cultural de género, que por manera tradicional ha descrito y clasificado los roles de una manera totalmente binaria, masculino y femenino. Y se han dado una serie de características que por educación creemos que es lo natural, ¿no? Maneras de comportarnos, de sentir, de pensar, incluso de qué color llevar, ¿no? Está muy claro cuál es el color de los varones o de los niños y cuál el de las niñas. Y dentro de esa masculinidad tradicional, pues se incluye a lo mejor esa idea preconcebida de independencia, de la censura de las emociones, de ser autosuficientes, y el hecho que tal vez que mostrar mostrar las emociones o manifestar que emocionalmente uno no se encuentra estable en un varón como que es un síntoma de debilidad. Y es algo que no tiene culpa a nadie, ha sido una tradición y os pongo ejemplos muy, muy fáciles que tenemos vulgarmente. Los hombres no lloran o cuando tenemos niños, bueno, tú no llores que eres un muchachote. Y son cosas que se dicen y acaban calando poquito a poco. Afortunadamente, en las nuevas generaciones se da trabajo esa educación emocional y esa salud emocional, que también nosotros de la Asociación Española contra el Cáncer tenemos mucho que ver. Pero sí que es cierto que los pacientes actuales de esas franjas de edad, de unos 50, 60 para adelante, han nacido y se les ha
criado con ese tipo de mensajes. Y es lo que lleva un poco a que les cueste venir al psicólogo. Soy varón y el mostrar mis emociones pues puede indicar que soy débil. Y que también que tampoco se les ha educado a manifestarlo. Entonces, muchas veces no saben ni qué hacer con todo lo que tienen dentro. Desde aquí les animo que el llorar o encontrarse mal en una situación ante un diagnóstico de cáncer es lo normal ante una situación anormal. Y les invito a que les podemos ayudar y pueden acudir, que eso no supone que sean menos valientes o más débiles. Simplemente es una necesidad, igual que vamos al fisio si tenemos una contractura o vamos al dentista si tenemos una caída. Una pregunta muy, muy concreta, Lorena. Desde que me intervinieron, no tengo relaciones sexuales. ¿Cómo podría retomarlas? Vale, pues cerca de un 61% de pacientes supervivientes de cáncer de próstata presentan problemas de erección. En determinado, lo pueden comentar mejor los compañeros por los tratamientos. Si a eso lo unimos, que generalmente también debido a esos tratamientos hay una falta de deseo, nos encontramos con un alto porcentaje de pacientes diagnosticados de cáncer de próstata y también sus parejas que se han perdido o están negándose un aspecto importante en su vida. ¿Qué sucede con esto? Pues es lo que comentaba Pedro al principio de la introducción, que es un poco tabú, ¿de acuerdo? Y sí que unido a ese punto de recelo de acudir al psicólogo, es difícil que un varón se preste a acudir a psicooncología por temas de índole sexual. Muchas veces nos viene la pareja a preguntarnos o arrastra un poco a su marido. Normalmente no se puede generalizar, normalmente suelen ser las mujeres las que vienen a preguntando todo este tipo de temas. Retomar, se puede retomar en cualquier momento, pero sí que es verdad que tal vez si tenemos esa idea preconcebida de que el sexo se une o el acto sexual solo a la penetración, pues evidentemente como que a lo mejor ya no hay nada que hacer, pero no olvidemos que lo que genera una erección es todo lo que hay ambos, ¿no? Son besos, son caricias, es complicidad. Nuestro cuerpo está muy sexuado por todos lados, así que se puede obtener placer de otra manera, lo que tal vez haya que cambiar un poco el chip, o se nos olvida con el paso del tiempo, y se puede dar placer de la misma manera sin esa penetración. Eso es un poco a grandes rasgos, es cambiar un poco el modo de ver la sexualidad. De todas maneras, yo le invito a este señor que nos hace esta pregunta tan concreta, pero tan importante, y que ya vemos que es un gran porcentaje que presenta problemas de esta índole, pues bueno, que nos llame, que acuda a nosotros y le vamos a ayudar a recordar esa parte que os comentaba de los preliminares, que no solo es penetración, o enseñarles de qué manera se puede disfrutar de una vida íntima y sexual. Muchas gracias, Lorena. Otra pregunta muy concreta que tiene que ver con la hormonoterapia, dirigida en este caso al doctor Borrega. Estoy tomando hormonoterapia y mi cuerpo ya no es el mismo. ¿Qué efecto tiene la hormonoterapia sobre mi cuerpo? El primer efecto, y es el nombre que tiene, es que produce una castración. La ausencia de testosterona produce un cambio radical en lo que es la fisionomía del varón. Se pierde pelo, cambia la tersura de la piel, se pierde masa muscular, puede que haya que se pierden ciertas capacidades intelectuales, y sobre todo, recalcando lo que ha dicho esto Lorena, sobre todo lo que tiene es un efecto psicológico negativo. Es decir, son capaces de soportar lo que es la pérdida de masa muscular, o intentan conservarla, la caída del pelo, pero lo que es la pérdida de la identidad sexual es el peor efecto secundario que tiene la castración. Para el doctor Ricardo Collado, ¿ha habido algún avance en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico, doctor? Bueno, desde mi punto de vista, los avances que yo creo que están más cerca del día a día pueden ser aquellos que vienen de la mano de, como he hablado antes, de una terapia dirigida para aquellos pacientes que representan alteraciones de la vía de reparación del DNA. En este caso son los inhibidores del PARP,
Estos han demostrado un aumento tanto de la supervivencia global como de que el paciente a nivel del TAC o de las gammagrafías no progrese. Como he dicho antes, están pendientes de aprobación aquí en España y probablemente se aprueben en tercera línea tras quimioterapia o IO y hormonas. Y desde mi punto de vista, la otra nueva farmacología que está viniendo sería la inmunoterapia. Nosotros estamos acostumbrados a oír la inmunoterapia en el término de las vacunas, ¿no? Ahora están tan de moda con el COVID. ¿Por qué? Porque la vacuna lo que te han hecho hasta ahora ha sido intentar que tu cuerpo no coja esa enfermedad. En nuestro caso, la inmunoterapia lo que pretende es que si tú ya tienes la enfermedad, tu sistema inmune ataque a esa enfermedad, ataque a ese cáncer. De tal forma que ya tenemos fármacos como el pembrolizumab o el nivolumab que están en fases avanzadas de estudio en combinación con otros fármacos, bien sea quimioterapia, hormonoterapia, otros fármacos. Y es verdad que los resultados, aunque no están todavía disponibles, no están todavía disponibles estos fármacos en el día a día, los resultados van a ser prometedores. Y una pregunta que me gustaría lanzar a los tres profesionales, ¿no? Tanto a Inmaculada como a Ricardo como a Pablo. ¿Qué importancia tiene la investigación mediante los ensayos clínicos en el cáncer de próstata? No sé, por ejemplo, Inmaculada, empieza tú. ¿Cuál crees que es la importancia? Creo que es la única manera de llegar a nuevos tratamientos. Si no, no llegaríamos. O sea, nos estancaríamos si no existieran ensayos. Como dice Inmaculada y como ha dicho Pablo, en nuestra comunidad siempre invitamos a los pacientes a participar en ensayos clínicos porque es la única manera de una forma además controlada de ver la eficacia y seguridad de nuevos fármacos. Y en este caso es una forma de llegar a la innovación terapéutica que, como ha dicho Pablo antes, no llegaría hasta a lo mejor dentro de 4, 5 o 6 años. No sé si Pablo quiere añadir algo más. Mira, Sonia, haciendo lo que sería una evolución en el tiempo muy corta, no de tantos años, la expectativa de vida de un paciente con cáncer de próstata metastásico en el año 2014, es decir, no hace tanto tiempo, era escasamente de 24 o 30 meses. Hoy día, un paciente que vaya no muy bien en la evolución de su enfermedad consigue tranquilamente supervivencias de 70 meses. Estamos hablando de ganancias de vida de 6 años en escasamente 7 años. Y lo único que y eso solo ha sido posible gracias a los ensayos clínicos que han propiciado seleccionar grupos de pacientes, edad, lo que ha dicho el doctor Collado, terapias dirigidas contra partes específicas del tumor. Eso se va a ir desarrollando cada vez más. La medicina personalizada, afortunadamente, va a estallar, vamos a ser capaces de secuenciar el tumor, vamos a ser capaces de saber qué parte está produciendo la alteración del tumor, y lo que sí se ha demostrado en tan corto periodo de tiempo es que una vez que sabes la parte que se ha alterado, eres capaz de diseñar con mayor o menor acierto, con mayor o menor número de respuestas, un fármaco. Y eso es lo que ha cambiado, creo yo, en un corto espacio de tiempo, por el acceso a los ensayos clínicos, lo que es la supervivencia del cáncer de próstata metastásico. Lo cual es esencial, ¿no? Son esenciales los ensayos clínicos. Según esta experiencia, no sé si se van a animar a trabajar según este modelo en otras patologías, según el éxito de esta. Cualquiera de los tres me puede contestar. Pablo. Bueno, pues mira, yo sé que muy recientemente, por motivos afectivos personales, por lo que lo sé, se ha creado una unidad de asma, también de alta complejidad. No sé exactamente el nombre que tiene ni las siglas que tiene, pero sé que está integrada, son asmas de muy mal pronóstico, y sé que está integrada por neumólogos, alergólogos, otorrinos, pediatras y psicólogos. Es decir, que sí se va creando la cultura de que el paciente sea el centro de la asistencia y no que vaya rodando alrededor de la asistencia. Una cosa sí me gustaría decirte, Sonia, aunque pueda ser vanidoso, y es que fuimos la primera unidad. Y fuimos la primera unidad, la importancia no es que tengas la unidad. Tienes la unidad, prestas asistencia. Lo complicado fue que fue la primera unidad que reconoció el SES
y lo metió en su cartera de servicios. Y que te metan algo en la cartera de servicios, que es algo de mucha, es un proceso complicado. En ese sentido, pues fuimos los primeros. Eso es que algo estabais haciendo bien, ¿no? La cosa sigue. Claro que sí. Bueno, yo quería volver a Inmaculada, porque ha habido aquí un par de cositas que yo quería preguntarle. ¿Qué otras posibilidades, doctora, de tratamiento existen, aparte de la cirugía y la radioterapia, en el tratamiento de cáncer de próstata localizado? ¿Y si se puede demorar el tratamiento curativo? Vale. Pues empezamos por los segundos, ¿vale? Se puede demorar el tratamiento curativo, lo que llamamos vigilancia activa, solo que no a todos los pacientes se les puede demorar el tratamiento, sino que hay que seleccionar muy bien a qué tipo de pacientes tú le puedes proponer una vigilancia activa. ¿Qué paciente sería el candidato a una vigilancia activa? Bueno, pues aquel que tenga un tumor de pequeño tamaño, ¿de acuerdo? Un tumor con un Gleason de 6 o menor de 6, con un PSA menor de 10 y con una carga tumoral en la biopsia baja. Es decir, un tumor que nosotros llamamos indolente, es decir, un tumor que no pone en peligro a la vida del paciente. Entonces, en estos pacientes tú te puedes permitir el no tratar el cáncer en el momento del diagnóstico. Lo que sí que le tienes que decir al paciente, bueno, y luego todos aquellos pacientes, independientemente de cómo sea el tumor, que no quieren operarse porque no quieren asumir los riesgos, los efectos adversos de cualquier tratamiento, ya sea radioterapia, ya sea cirugía. Lo que tú le tienes que advertir a ese paciente que es que tienes que tener con él una vigilancia, un seguimiento muy, muy estrecho, porque en el momento en el que ese cáncer se transforme de indolente a agresivo, pues entonces ya tú lo tienes que tratar. Entonces tú tienes que hacer un seguimiento con PSA y tacto rectal cada 3-6 meses y le tienes que repetir la biopsia multiparamétrica, que no hemos hablado de ella, pero luego si queréis os cuento algo, le tienes que repetir una biopsia multiparamétrica para poder rebiopsiar ese tumor, pues para ver si la agresividad del mismo ha cambiado. A partir del primer año el control lo puedes espaciar un poquito más. Pero si el PSA o el tacto rectal se altera, el PSA te sube o el tacto rectal se hace sospechoso, rápidamente tienes que pasar a una biopsia multiparamétrica, ya te digo, porque si el Gleason pasa de 6 a 7 a 8 edad, tienes que pasar ya a un tratamiento radical. Hay que decir que hasta en el 50% de los casos, en los 3 primeros años de seguimiento, los pacientes pasan un tratamiento activo, bien porque el tumor progresa o bien porque el paciente no es capaz de soportar el saber que tiene un cáncer el cual no está tratado, ¿vale? Y la otra pregunta que me has hecho, si además de la cirugía, la radioterapia, a día de hoy existe algún otro tratamiento para el cáncer de próstata, bueno, pues sí. Lo que pasa es que podemos decir, por lo menos las guías aún te lo dan como un tratamiento experimental, que es lo que se llama terapia focal del cáncer de próstata. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en no tener que quitar toda la próstata. A día de hoy, el diagnóstico del cáncer de próstata ya no solamente se basa en el PSA y en el tacto rectal, sino que a día de hoy tenemos una muy buena prueba de imagen, que es la resonancia multiparamétrica, que nos permite, a través de esta prueba, pues poder ver zonas sospechosas de cáncer de próstata, detectar zonas sospechosas, con mucha probabilidad nos están diciendo que el paciente tiene un cáncer de próstata, como por ejemplo ocurre con el riñón, que tú haces un TAC, una masia, sabes que el paciente tiene un tumor en el riñón. Pues aquí ya con la resonancia multiparamétrica nos estamos acercando muy mucho a ese tipo de diagnóstico por imagen. Entonces ya al tener esta herramienta nos permite hacer una biopsia más selectiva, ¿de acuerdo? No pinchar toda la próstata a lo loco, sino ya hacer una biopsia más selectiva. Y no solo eso, sino si tú ya biopsias en esa zona te dice que ahí es donde está el tumor, donde está el cáncer, tú ya puedes hacer un tratamiento localizado de la zona de donde está el tumor. Luego hay distintos tipos de energía a través de los cuales tú puedes tratar, puedes matar esas células tumorales, bien con crioterapia, que sería mediante el frío, con HIFU, que sería mediante calor, y tú eso ya lo haces sin tener que hacer ningún tipo de incisión, bien vía transrectal o bien vía perineal, que es la vía de acceso mejor, porque a través de la vía perineal accedes a toda la próstata, cosa que no te permite la vía transrectal. Muchas gracias, doctora. Hay,
Sí, ha quedado, entiendo perfectamente explicado. Hay también algo que me suscita mucho interés, doctor Ricardo Collado. Hemos hablado antes de que la edad suele ser un factor a tener en cuenta en el diagnóstico. Hemos hablado qué otros factores hay que tener en cuenta para la aparición del cáncer de próstata y, sobre todo, ¿la dieta puede llegar a ser un factor influyente? Bueno, como dices, efectivamente, la edad es el principal factor de riesgo. Sabemos que más del 90% de los pacientes se diagnostican con más de 60 años. La raza, en este caso, los pacientes de raza negra son los pacientes en los que más alta tasa está descrita y curiosamente, los pacientes asiáticos, los que menos casos tienen descritos. También, como hemos dicho a lo largo de la tarde, la historia familiar, el componente genético es muy importante. Como hemos dicho, un varón sano con un familiar de primer grado, que es un padre, un hermano, con un cáncer de próstata, tiene más riesgo de desarrollar un cáncer de próstata y normalmente este tipo de cáncer se diagnostica a la edad más temprana, con lo cual, como ha dicho Inmaculada, a estos pacientes hay que empezar a hacerles el screening un poquito antes que los demás. Y luego también, bueno, esto está más discutido, el tema de la inflamación, las infecciones de la próstata, las prostatitis, bueno, hay distintos estudios, unos a favor, otros en contra, y es verdad que de momento no hay nada serio demostrado. Y en cuanto a la dieta, pues es verdad que también hay estudios clásicos que relacionan el tomate tanto crudo, cocido, en salsa, en cualquiera de sus formas, o incluso la sandía, porque contiene mucho licopeno. El licopeno es un antioxidante que lo que hace va a ser intentar que el DNA no se dañe, con lo cual es verdad que clásicamente había estudios que decían que disminuía la incidencia de cáncer de próstata, pero recientemente se han publicado algunos otros en los que niegan este factor protector. También hay estudios clásicos con pacientes a los que se les proporcionó selenio y vitamina E, tampoco han demostrado nada. Quizá los estudios últimamente van más por la ingesta de los derivados de la soja, la isoflavona, en los que parece que sí parece disminuir un poquito la incidencia. Y también se han descrito relación con fármacos. En este caso, el finasteride es un fármaco clásico utilizado para los síntomas urinarios y sí que demostró una disminución de la incidencia. Lo que pasa es que el problema con el finasteride es que también tiene efectos secundarios. Como ha dicho Lorena, también produce impotencia, disminución de la libido. Y además se vio que los pacientes con finasteride, cuando desarrollaban cáncer de próstata, lo tenían de un más alto grado. Con lo cual, hoy por hoy, no se da, básicamente. Por otro lado, también estudios con estatinas, estudios para las estatinas son los fármacos clásicos para el colesterol. Y bueno, hay estudios preclínicos que dicen que quizás sí lo pueda disminuir la incidencia. Y también he visto algo también con antidiabéticos orales, con la metformina. Pero es verdad que en este caso, los antidiabéticos orales, los resultados están siendo buenos. Me llama poderosamente la atención porque siempre entre los consejos, ¿no?, que nos dais los médicos, pues es lo de llevar una dieta equilibrada, una vida saludable, la práctica de ejercicio. Yo no sé si esto tiene algo que ver a la hora de poder desarrollar un cáncer, en este caso estamos hablando del de próstata, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Una buena alimentación, dieta mediterránea, practicar deporte, no fumar, ¿influye o no influye? Pablo, por ejemplo. Yo pienso que no, o sea, las causas conocidas del cáncer de próstata, yo pienso que no. Es decir, puede llevar una vida muy saludable, hacer las 10 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer, pero básicamente las causas que producen el cáncer de próstata son las que te ha dicho el doctor Collado. Y bueno, pues lo que sí, tratando de unir básicamente con lo que ha dicho la doctora Bravo, yo creo que podrían empalmarse los dos razonamientos. ¿Tengo alguna forma de hacer vida sana, de hacer lo que sea para prevenirlos? No. ¿Y factores de riesgo cuáles son? Estos. ¿Qué tengo que hacer? Mire usted, tengo que hacer lo que me ha costado la doctora Bravo. Eso es lo que está en mi mano. Y eso es lo que realmente a medio plazo puede tener impacto en lo que es quizás un diagnóstico más temprano y mayor tasa de curaciones que, como ha dicho Pedro, son mucho más altas. Probablemente de aquí a no mucho tiempo, a medida que la genómica esté desarrollada, probablemente con un análisis de sangre podamos llegar a saber
quién va a tener esa predisposición y a quién hay que tratarle precozmente. Muchas gracias, Lorena. Volviendo a ti otra vez, ¿con qué dificultades a nivel emocional se puede encontrar un hombre al que le han diagnosticado un cáncer de próstata? Bueno, es una persona, un varón que se le ha diagnosticado un cáncer de próstata, se encuentra con las mismas dificultades que tiene cualquier persona que se le ha diagnosticado un cáncer. Lo primero es el cambio de rol, estar sano, estar enfermo. Es como un pequeño duelo, ¿no? Que cuidado, que cambia mucho la perspectiva de las cosas y cómo la gente te empieza a tratar. La incertidumbre, rabia, impotencia, miedo. Y en concreto con el cáncer de próstata, pues sí que vemos esas dificultades relacionadas un poco con lo que os he comentado antes, ¿no? Con la construcción de género sobre lo masculino, sobre el tema de la virilidad. Hay un ataque hacia la autoestima, porque hay cambios que son no deseados e impuestos. Y nos podemos encontrar a lo mejor en temas de relaciones sociales, sobre todo si surge algo de incontinencia con todo lo que supone, a lo mejor llevar una sonda o un pañal, toda esa inseguridad que puede aparecer, todos los cambios a nivel de hormonal, si está recibiendo hormonoterapia, tanto cambios a nivel físico, que lo comentaba antes Pablo, a lo mejor un crecimiento de mamas, ¿no? Que es como algo muy femenino y de repente yo, varón, me encuentro con esto. Y también la labilidad emocional que puede generar una hormonoterapia. La labilidad emocional me refiero que de repente tenemos unos picos emocionales que a veces el varón no, la persona no sabe qué es lo que le está sucediendo ni cómo gestionarlo. Entonces sí que hay ciertos aspectos derivados del propio tratamiento, de sus características, que bueno, esto es como todo, hay personas que tienen los recursos suficientes para poder solventarlos por sí mismas, pero hay personas que se pueden quedar estancadas y para eso está esta ayuda. Y sobre todo, principalmente, que ha salido esta pregunta que antes he contestado, todo el tema a nivel sexual. Realmente, si hacen un poco... No, sí, continúa, disculpa. Vale, sí que se ve y hay estudios que demuestran que cerca de un 50% de pacientes supervivientes de cáncer de próstata no reconocen que han presentado dificultades a lo largo del proceso, dificultades a nivel emocional, y aún siendo supervivientes presentan ciertos problemas por todo lo que te he ido comentando, ¿no? Derivado de las secuelas. Volviendo a Inmaculada, que no. Os quería contar qué es eso de la biopsia, voy a ver si lo digo bien, multiparamétrica. ¿Puede ser? Sí, has hablado de biopsia de resonancia multiparamétrica. Sí, pues adelante, explícanos qué es eso, Inmaculada, por favor. Esto tiene que ver con el diagnóstico del cáncer de próstata, ¿vale? Que hasta hace poco, hasta el 2019, las herramientas con las que contábamos era con el PSA, bueno, la clínica, el PSA, el tacto rectal, y si estas tres cosas te indicaban que tú le tenías que hacer una biopsia de próstata al paciente, tú le hacías, o en muchos sitios se sigue haciendo, una biopsia de próstata mediante una ecografía transrectal. La ecografía no es la mejor prueba de imagen para ver el cáncer de próstata, lo único que te va a permitir es ver las distintas zonas de la próstata, y tú lo que haces con una ecografía transrectal es que te vas yendo de una zona a otra zona de la próstata y vas tomando muestras. Y tú lo que le mandas al anatomopatólogo es eso, esta muestra la he tomado de la base, del ápice, bueno, de donde sea. Con la llegada de la resonancia multiparamétrica, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, que es una prueba diagnóstica, una prueba de imagen que nos permite ya ver, o el radiólogo ya puede ver o puede decirnos dónde sospecha, en qué zona de la próstata hay un cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, la técnica mejor para tú poder diagnosticar un cáncer de próstata es la biopsia por fusión. ¿En qué consiste una biopsia por fusión? Bueno, pues consiste en fusionar las dos imágenes. La biopsia que se obtiene a través de una resonancia multiparamétrica con la imagen que tú obtienes con una ecografía transrectal a tiempo real. O sea, tú, previamente el radiólogo te ha hecho una resonancia multiparamétrica, te ha dicho el cáncer está aquí, el cáncer está aquí, el cáncer está aquí, y tú cuando vas a hacer la biopsia, en ese momento haces la ecografía transrectal, fusiona con un software, con el ordenador, te fusiona las dos imágenes y entonces tú
puedes pinchar en la zona donde el radiólogo te ha dicho que sospecha que puede haber un cáncer de próstata. Y esto es una biopsia por fusión, así dicho a grandes rasgos, para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que te permite el tú poder hacer una biopsia por fusión en un paciente? Bueno, pues te va a permitir el poder diagnosticar aquellos tumores que son agresivos, y los que vas a evitar van a ser los tumores indolentes, que a ti no te interesa diagnosticarlos porque estos no comprometen la vida del paciente. Y también lo que le vas a evitar al paciente son sobretratamientos, ¿eh? Luego, además, también lo que le vas a evitar al paciente es que para llegar al diagnóstico de cáncer de próstata te tengas que hacer más de una biopsia. Tengas que hacer una segunda, una tercera, con todo lo que esto conlleva, porque una biopsia de próstata no está exenta de complicaciones. La más típica es la uretrorragia, también le puedes infecciones, incluso puede presentar el paciente una sepsis. Después, porque tú date cuenta que tú el tractor lo metes a través del ano, que por muy limpio que esté, siempre va a haber cacas, por mucho prófisis que tú le hagas a un paciente, el riesgo de infección está ahí. Y luego, además, también lo que te va a permitir es lo que previamente os he comentado, que le vas a poder ofrecer al paciente en aquellos centros donde ya se realice, es un tratamiento focal de ese cáncer de próstata. Una cosa que no he dicho antes es que el tratamiento focal tú no se lo puedes ofrecer tampoco a todos los pacientes, sino que también se lo tienes que ofrecer a aquellos pacientes que tengan tumores poco agresivos. A un paciente que tenga un tumor muy agresivo tú no le puedes ofrecer un tratamiento focal. Más o menos, no sé si queda claro con... Sí, sí, perfectamente. Sí. Pues miren, hemos llegado, llevamos una hora charlando y debatiendo sobre este tema. No sé, Lorena, si alguna de las personas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube o de la página web de la asociación te ha trasladado alguna cuestión, alguna pregunta que quieran plantear a los profesionales, alguna duda que les haya surgido durante esta charla. Pues no, por el momento no, ¿vale? No obstante, como esto se queda, ¿vale? Si nos llega alguna pregunta, por supuesto que se la contestaremos vía email si llega alguna duda. Vale, pues verán, antes de dar paso al presidente, a Pedro, para que nos cuente qué es lo que se está ofreciendo, qué servicios ofrece la asociación para estos enfermos de cáncer de próstata, yo les voy a pedir un alegato final. Van a imaginar que tienen enfrente a un posible enfermo, paciente de cáncer, y que les quieren animar de alguna manera a que acudan a hacerse la prueba, porque eso le puede salvar la vida. Entonces, no sé, como profesionales, ¿qué mensaje en muy poquito tiempo así les lanzarían? Sobre todo porque puede haber alguno que nos esté viendo y ustedes les den la fuerza que necesitan para lanzarse a esa consulta. ¿Quién empieza? Venga, Ricardo. Doctor Collado. No le escuchamos. Perdón. Ahora, gracias. En cuanto al diagnóstico, bueno, conociendo a mis compañeros del servicio de urología, creo que el paciente no tiene que tener ningún temor en acudir a ellos, porque conociendo su calidad humana y su calidad profesional no van a tener ningún problema a la hora de dirigirse a ellos. Inmaculada, por ejemplo. Pues yo lo único que le puedo decir al varón sano, que por muy poco le podemos ofrecer mucho. Es decir, por ir a una consulta, ver si es un paciente que tiene o no tiene riesgo de un cáncer de próstata, hacerle un PSA y luego, pues eso, que por muy poco puede ganar mucho. Y yo por eso les animo a que vayan a una consulta, nada más que eso. Esto es un titular en toda regla, ¿eh? Pablo, ¿qué les dirías tú, doctor Borrega? Yo les diría que las indicaciones que ha dejado la doctora Bravo, que son clarísimas y que ayudan a quitar el miedo, la mayor parte o gran parte de la atención primaria lo sabe, y es muy importante que acudan a su médico de atención primaria, porque el primer escalón antes de llegar al hospital es su médico de atención primaria. Entonces, que confíen en su médico de atención primaria, que no haya lo que se llama PSA-itis. Todo el mundo dice, oiga, ¿y usted no me hace un PSA? Pues probablemente le diga, no, mire usted, no le hago un PSA porque no le va a aportar nada, salvo problema
y ningún beneficio. Y si hubiera que pedírselo, probablemente ya se lo habría pedido yo, porque las indicaciones las ha dejado clarísimamente Isma. Yo, si se tiene miedo, yo creo que acudir al primer escalón, dejarse aconsejar y si hace falta, con la accesibilidad que tiene la unidad, entrar en el sistema, vamos, con absoluta garantía. Muchas gracias, José Andrés. ¿Ha merecido la pena patrocinar este evento? No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda, decía. La verdad es que ha sido pues una experiencia. Si me permite, yo le quería hacer una pregunta a los tres profesionales, solo una pregunta. ¿Cuántos pacientes van acompañados de sus parejas o de sus hijas o demás? Porque yo creo que a veces el foco lo ponemos en el paciente y a veces había que dedicar un poco también a la mujer, a la madre, a la pareja, para que tire del varón a estas consultas. No lo sé, ¿no? Pregunto, porque yo no sé si realmente va el varón solo, por motivos propios, o realmente va acompañado, ya le digo, por su pareja femenina, ¿no? No lo sé, porque podría ser también una forma, diciendo lo que dice Pedro, ¿no? De ayudar a que el paciente se anime, pues bueno, motivar a la hija o a... Y hablo como varón, ¿vale? Que bueno, que quizás si mi pareja me ayuda y me empuja, o mi hija, o a mi padre es mi madre, pues a lo mejor podemos conseguir también que se pierda ese miedo, ¿no? A ir al urólogo. Creo que viene acompañado, la verdad. Siempre suele ir la pareja o los hijos, la verdad es que es raro el paciente que va solo. Sí, lo he dicho antes, Lorena, ¿no? Que el acompañamiento familiar es importante tanto para ir al psicólogo, ella decía en este caso, como para ir al médico, ¿no? Pues sí, Lorena. Una cosa, Sonia, y me ha encantado la propuesta de José Andrés, porque sí que es verdad, ¿no? Lo que hablábamos de ese punto de tareas de género, suelen ser las mujeres los que empujan un poco a los maridos. De hecho, tenemos experiencia, que eso que puede contar Pedro, que podemos hacer una charla presencial de próstata, de cáncer de próstata, y nos vienen las mujeres para contárselo luego al marido, y son un puntal muy importante. Digo que aquí sí que buscamos también y cuidamos, y también de la asociación, damos cobertura a los familiares, en este caso a la mujer, en su mayoría, lo que estamos invitando es que al varón que se cuide, que no sea la necesidad, que no delegue en su mujer, en su hija, esa tarea, sino que sea él mismo el que se cuide y cuando perciba que tiene cierto síntoma, porque es el primero que lo va a detectar, que vaya, no que de repente tenga el síntoma, y ya cuando ya se lo dice a su mujer, es porque su mujer se ha dado cuenta, pues ya tiene el síntoma tan pronunciado que ya no le queda más remedio que decírselo, y ya va la mujer y dice, venga, vámonos, ¿no? Es también un poco el mensaje que queremos transmitir, pero de nuevo, José Andrés, en este aspecto las parejas son fundamentales, la familia es fundamental. Nada más. La familia es fundamental en casi todos los aspectos de la vida, la verdad, y en momentos complicados más todavía. Pues tiene la palabra el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres para cerrar este círculo y hablarnos sobre los servicios que ofrece la asociación, los estupendos servicios que ofrece la asociación a los enfermos de cáncer de próstata. Pedro. Bueno, pues Sonia y acompañante de esta formación que hemos hecho, ¿no? Yo creo que habéis dado muchas opiniones de temas que suscita el cáncer de próstata y yo diría que, bueno, el sistema sanitario pues tiene un nivel de excelencia, nos salva la vida, tiene buenos profesionales. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, después de esa primera fase que llega del abordaje terapéutico, quirúrgico, radioterápico, en fin, las diversas modalidades que se han dicho, pues está también la acción de las asociaciones de pacientes, ¿no? Como es la nuestra, como son organizaciones, la Asociación Española contra el Cáncer, y se recordaba antes al doctor Albert Jovell, tan importante que yo recuerdo, ¿no? Pues está el eliminar las inequidades, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer hincapié, por eso nuestra estructura en juntas provinciales, pues pretende eso, que todos los pacientes
no dependa del código postal donde vives, sino ni del código genético, es decir, que tenga las mismas posibilidades de acceder a todos los tratamientos, lo primero, y por eso pues estamos ahí para acciones como las de hoy, pues difundir, ¿no? También promover el autocuidado, me parece importantísimo lo que se ha dicho antes y que decía Lorena, la salud tiene que venir del autocuidado personal y no del me llevan al urólogo, a la uróloga de cogido, ¿no? Forzado, ¿no? El gran patrimonio es conservar la salud. Como asociación, pues estamos para eso, acompañar en todo el proceso, dar apoyo psicológico, como en cualquier tipo de cáncer, apoyo psico-oncológico especializado. El cáncer de próstata trae muchas consecuencias. Está también las ayudas sociales. No podemos olvidar que el cáncer no pide permiso y tú estás en una situación de ERTE, de desempleo, y el cáncer trae un aumento de gastos. Mañana es el día de la cuestación nacional y bueno, sacaremos datos de la, lo que agrava la vulnerabilidad de muchos pacientes. Por eso están las ayudas sociales y económicas. Hay una orientación jurídica, hay trabajadoras sociales para enfocar cada caso. Depende de la situación y del estadio. Tenemos unos pisos de acogida, porque sabemos que los tratamientos de radioterapia ocasionan la necesidad de desplazarse muchos kilómetros. Y en Cáceres, pues, como en todas las juntas provinciales, tenemos nuestro piso de acogida para que las personas, todo de un modo gratuito, pues puedan residir aquí mientras se aplica una quimioterapia o una radioterapia. En definitiva, que bueno, pues todo esto lo ofrecemos. Hay que hacer uso de ello. A la Asociación Española contra el Cáncer la conoce todo el mundo, la reconoce. Otra cosa es que después pues hay que conocer qué es lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que hay muchos campos donde podemos dar apoyo a los profesionales que estáis ahí en primera línea, la atención primaria, y que nos tenéis a total disposición vuestra para recibir esos pacientes que, además del cáncer, el tratamiento, pues presentan una problemática psicológica, social, y que hay que ver pues a la persona como un todo, ¿no? Que el diagnóstico de cáncer trae unas consecuencias de todo tipo. Y bueno, pues encantado de poder estar ahí, mejorar la sociedad, como comentaba José Andrés, de la que vamos a dejar, porque además todo lo que hagamos, lo mismo no somos pacientes, pero podemos ser pacientes en el futuro a corto o medio plazo. Así que nos interesa mejorar todas las condiciones, ¿no? La información de la sociedad y la asistencia. Así que bueno, yo reiteraros mi agradecimiento y mi afecto y, en fin, que podemos trabajar unido en la atención de este cáncer, el más frecuente de los varones, no lo olvidemos y que bueno, pues a seguir ahí. Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que es una labor inmensa y maravillosa la que hacéis desde la Asociación Española contra el Cáncer, con esos voluntarios y voluntarios también de la asociación que lo dan todo sin recibir nada a cambio, bueno, recibiendo mucho a cambio, mucho cariño, la verdad, por parte de todos, y enhorabuena por el trabajo y la labor que hacéis. Y solo me resta despedir esta charla, que ha sido un verdadero placer, que yo espero que los que nos hayan estado siguiendo a través del canal de YouTube y de la página de Facebook, bueno, pues les haya servido de algo, que yo creo que sí, de mucho, y que hayamos contribuido a divulgar y a que otros conozcan un poco más sobre esta enfermedad, ¿no? Y que ojalá también hayamos contribuido a que alguien mañana o cuando sea dé el paso de acudir a las consultas de los profesionales, ¿no? Que son los que saben y no podemos estar en mejores manos. Ha sido un placer y gracias a todos por lo bien que lo habéis hecho. A Inmaculada, Pablo, Pedro, a José Andrés, Lorena y Ricardo, ¿no? Me siento muy orgullosa de haber compartido con vosotros este tiempo. Muchas gracias, Sonia. Tú eres voluntaria también y has hecho también tu papel muy importante. Pues nada, muchas gracias.
a los que nos están viendo, que sean felices.